El signo de Ertog, o signo de la reina Ana, es un adelgazamiento o pérdida del tercio externo de las cejas. Fue descrito por el internista belga Eugene Ludovic Christian Ertog, oriundo de Amberes y que trabajó en Bruselas. A Eugene Ertog se le considera el primer pionero en la investigación de la función tiroidea. En esta fotografía podéis apreciar claramente este signo, la pérdida en este caso, o adelgazamiento o empobrecimiento de la ceja en su tercio más externo. Ertog presentó sus observaciones sobre la alopecia de la ceja en hipotiroideos en el International Surgery Congress de Columbia en 1914. Además de este signo, Ertog sacó otras muchas conclusiones clínicas sobre el hipotiroidismo, fruto de las cuidadosas y repetidas observaciones sobre esta patología a cuyo estudio dedicó toda su vida. Los trabajos de Ertog alcanzaron un gran reconocimiento en sus coetáneos, llegando a ocupar incluso el cargo de vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Bélgica. Este signo también recibe el nombre de signo de la reina Ana. Este nombre se basa en la asociación con el retrato de la reina Anne de Dinamarca, un fragmento del cual podéis ver aquí. En este retrato, que la representa de luto por la muerte de su hijo Enrique en 1612, se puede apreciar una pérdida del tercio externo de la ceja, si bien históricamente no hay datos de que sufriese hipotiroidismo. Como hemos comentado, Ertog describió este signo asociado a hipotiroidismo, por lo que pasó a ser un signo clásico de esta enfermedad. Pero también es un signo frecuente que podemos encontrar asociado a la dermatitis atópica, a la intoxicación por talio, en la lepra lepromatosa y, previamente a Ertog, Jean-Alphonse Fournier había descrito la alopecia de la cola de la ceja, observándolo en algunos pasajeros mientras viajaba en el transporte público de París. Y esta depilación de la ceja que observó lo relacionó con los frecuentes casos de sífilis secundaria que entonces eran tan habituales. Es debido a este autor y a la forma en la cual observó este signo, en este caso asociado con la sífilis secundaria, que también recibe la curiosa denominación de signo del ómnibus, nombre que recibían los carruajes tirados por caballos utilizados como transporte público de la época.